¡Bienvenidos! Una jornada más en el partidillo. Partido amistoso entre Argentina y Venezuela para la Copa América. Y con nosotros tenemos a Pancho el Fenómeno. ¡Bienvenido! Hola, muy buenas tardes, noches. Vamos a ver un partido fantástico para prepararse para la Copa América. Que os vamos a decir que sí, que sí, que sí, que vamos a retransmitir todos los partidos de la Copa América. ¡Todos! Algo que todos nuestros aficionados, todos nuestros seguidores les encanta y nos han pedido, justamente porque precisamente en estos amistosos se prepara un gran volcán. Estamos hablando de Messi en un partido oficial, otra vez, de la selección de Argentina. Bueno, y todos sabíamos, todos sabíamos que Messi no podía dejar la selección como la dejó. Ahora tiene que demostrar que él es capaz de tirar para adelante con toda la selección, igual que está haciéndolo con el Barcelona. Si es así, va a ser a nivel mundial el mejor jugador del mundo. ¿Pero tú crees, Pancho, que vamos a ver un Messi Barça? Es decir, ¿vamos a ver un Messi con el estilo del Barça? Pues sí, sí, hace falta que los demás se cambien, ¿eh? Y aparezca Rakitic escondido, y entonces el Alba también vuelva a aparecer. Bueno, a ver, tú tienes que comprender que Messi viene de un sitio donde le enseñan a caminar pues con patinete, y estos demás pues no caminan con patinete. Mira, empieza ya. ¡Empieza el partido! Un momento también crucial para el país de Venezuela, recordemos, el estado tanto político como social, económico de dicho país. Bueno, sí, hay un tema muy candente, pero hoy es partido de fútbol y lo que tenemos que hacer es jugar a fútbol y la política se la queda a los políticos. Porque ya sabemos que no es bueno. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 Este también es bueno. Pero ese está la Juventus, Junto con otro Cristiano Ronaldo. Muy importante en el fútbol. Sí. Cristiano Ronaldo, que por cierto ha sido recientemente multado por unos gestos que realizó. Sí, cuando se pone un poco así medio en caliente, pues tú ya sabes. Pues entonces se le ocurre hacer gestos que seguramente a sus amigos pues le gusta, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces ha hecho bien la UEFA de montarlo, porque si no todo el mundo estaría haciendo gestos raritos y no puede ser. Claro. No puede ser. Y volviendo al partido, sabes que te haremos una pregunta en el minuto 21, no quiero revelarla, es una pregunta de futuro, pero vamos a hacer una pregunta parecida. Venezuela, objetivo, Qatar. Hombre, está claro, Venezuela su objetivo es conseguir estar en Dakar, en Qatar. Entonces, pues veremos. Uy. Buena. Veremos, porque hay muchas cosas. Los jugadores han empezado a hablar mucho, están pasándolo bastante mal en el país, aunque no quieran decirlo, pero es verdad. Yo sé por fuentes muy cercanas, pues que pues están pasándolo bastante mal. Y veremos cómo termina la cosa, que la cosa no pinta nada bien. Pero bueno, hoy el fútbol, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar de una Argentina que quiere tirar para arriba, y vamos a hablar también pues, de un Venezuela que hará todo lo posible para fastidiar, y ojalá pues tuvieran suerte y las cosas le fueran bien en el país, y entonces pues ya sé, no sé, a ver. A mí, que gane Venezuela o que gane Argentina, pues ya sabes que nosotros pues no somos de ningún equipo. Nos gusta que jueguen bien. ¡Mira, ¡oh! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Vaya, fallo. Bueno, es babanera. ¿Pero tú crees, Pancho, que Venezuela tiene un equipo capaz de conseguir semejante reto colosal? Sí, lo que pasa es que la mente, hay que tener la mente abierta. ¡Mira! ¡Mata un golazo! ¡Vaya golazo! Martínez, tenía que hacer él. Él tenía que hacer. 17, es ruso. Pero bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Eso para otro día. Pero bueno,
lo que sí es verdad, ha marcado. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y estamos. Menudo golazo. Pensaba que no haría nada, pues mira, ya está uno empate. Empate 1-1 en el minuto 17. Sí, sí, estamos acercando los 21, a ver qué me va a preguntar. La pregunta vas a ver que es muy obvia, pero nos tenemos que mojar. No me hablará de cosas raras, ¿no? No, no. Ah. La pregunta va a ser muy sencilla. Ya te... Uy. Todo solo y solito, Vanega. Estamos a punto de llegar al minuto 21. La pregunta es... A ver, ¿qué va a preguntarme? ¿Quién ganará el Mundial? ¿El Mundial de qué? ¿Te ha gustado, gente? ¡Uy, que toma palo! ¿El Mundial qué? Hombre, está clarísimo, yo lo veo muy claro. El Mundial... Que estás riéndote como un cochino, macho. ¿Por qué te rías así? Que te has salido adelante, de mal, adelante. Es la Copa América, a ver. Y tú me estás preguntando por el Mundial. Es que, a ver, ha vuelto ya. Esto es el directo. Sí, el directo. Adelante. Coméntanos, ¿quién crees que ganará? A ver, pregunta de futuro. Pues sí, te la voy a decir. Este año va a ser Colombia. ¿Colombia? Colombia va a ganar la Copa Mundo, me lo ha dicho un colombiano. La Copa del Mundo. No. La Copa América. La Copa América. Eso mismo. Me lo ha dicho un colombiano. ¡Mira! Dybala está metiéndole todo por todas partes. Messi no aparece, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que Messi no está encontrando el camino, no? Pero ya sabemos que Messi es un... De segunda parte. Es un jugador... Aunque no esté, está. Exacto. Sí. También muchas personas hablan de que es un jugador que ha sabido con la edad dosificar su ritmo a medida de que avanza el partido. Sí, pero bueno, es muy joven, ¿eh? Aún tiene para hacer lo que no quiera, sabéis más, ¿eh? Hay jugadores que tienen 36 años y están jugando la Eurocopa, ¿eh? Se están preparando la Eurocopa, ¿eh? Hablo de Kepa, ¿eh? El Kepa. Este es un gran portero de Portugal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Rui Costa! ¡Golazo! ¡Acuña! ¡Menudo Acuña! A ver, pues sí, yo pienso que es muy importante entender dos cosas. Messi, aquí el albiceleste, va a hacer lo que no ha hecho ninguno, pero necesita tiempo. Yo creo que dentro de 3 o 4 años, pues entonces estará preparado, porque hasta que no prepare a los amigos que tiene para que le den los partidos, porque claro, tú ya sabes que en el Barça juega para Messi. Entonces ahí estamos hablando que la selección no es Messi. La selección son 11 jugadores, grandísimos jugadores, que además estaba fuera. Entonces, ¿crees que el Barça es Messi dependiente? Sí, absolutamente. Eso, quien diga que no, es que un culé. El Barça es independiente de Messi, lo mismo que de Rakitica actualmente. ¿Pero por qué? Porque son jugadores que tienen una visión que hoy por hoy los demás no la tienen. Entonces, ¡ah, la! ¡Y bien! ¡Pum! ¡Toma ya! Argentina está empezando a arrasar. 21, ni va. Pues sí. A mí me gusta también Venezuela, viejo. Fíjate que bien pasan las pelotas. ¿Sabes por qué? Porque están acostumbrados a perderlas rápido, porque allí lo pierden todo. Entonces ellos tienen que pillar lo que haga falta y... Mira, ya ha pillado la pelota. ¡Ay! Estaba hablando de Venezuela. No, para perderla. Ah, sí, bueno, sí, Messi, es que yo lo veo un poco cansado, ¿no? ¿No te parece a ti que está un poco cansado? Me parece que ha ido a la escuela y hoy no ha salido a patio, ¿eh? Porque está cansado. Otra pregunta que te vamos a hacer. Recientemente se ha confirmado la nueva antorcha de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves los Juegos Olímpicos para el año que viene? Es una pregunta que no tiene que ver con este partido, pero ¿las selecciones participarán de alguna forma? Bueno, claro. A ver, la Olimpiada son una cosa que gusta a la gente, y sobre todo a la gente olímpica. Entonces, a ver, si es como Brasil, pues ya verás, pero qué golazo que ha metido. Si es como Brasil, pues ya ves, para reírnos, ¿no?
Pero yo te recuerdo una cosa que tú ahora no la has pillado. Y es que Brasil, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue Brasil? A ver, tú piensa, ¿cuándo fue? ¿Qué año fue Brasil? ¿En qué año? Ah, a ver, no, ya no pienses, no busques más. Está en Twitter, en Twitter. ¿Qué está pasando? Brincadillo, brincadillo. En el 2016, está clarísimo. Está, y entonces, hasta el 2020, pues no habrá nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí. La Olimpiada al 2020, con 4 años. Claro. Pues, seguro. ¿Cómo te he pillado, eh? Ay, que ve. Siguiente pregunta. Una pregunta ya. ¿Has tomado algo? Ya más comprometida. A ver. Dime. ¿Qué pasa con los aviones que no paran de caer, los Boeing Max? Bueno, eso sí que es un tema muy importante. Acabas de tocar la fibra más importante del tema de hoy. Hoy yo pensaba hablar del tema. Coméntanos. Pues mira, muy fácil. Yo tengo un contacto en la alta esfera de ahí, de los aeródromos de Baraja. Y bueno, ya no se llama Baraja, ya tú ya sabes que ya es el de Sel Suárez. Pero sí que es verdad que me han dicho varias veces que las cosas pues no son lo que parecen. Todo es mecánico, sí. Digital, sí. Animal. El animal es el que lleva el avión. Sí, es un animal. El único animal que lleva es el avión. Todo lo demás es electrónico. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que hay un chip que falla, pues ya se ha ido a tomar viento. Porque como el animal solo hace o lo que haga falta, pues eso. Ahora, no sé, ha visto la noticia, yo he visto la noticia del tío este que han visto que en la caja negra del avión este, pues resulta que el tío se estaba cayendo y estaba mirando a ver cómo se pilotaba el avión. Que esto salga así en un periódico importante internacional, eso es porque una de dos, o nos están mintiendo todos y lo están derribando los vete a saber los que están en otros mundos, o de lo contrario, es sencillamente que somos más burros que burros. Entonces, eso es lo que me parece a mí, me da la sensación de que son más burros los que lo llevan y luego los que también hacen que tengan que comprar un avión que va con como si fuera de papel, no sé. Yo he visto aviones que no sé, para venir aquí a Argentina desde España, tú sabes que tienes que tener un avión muy grande. Entonces el Boeing es muy bueno, pero claro, no todos son los mismos. Y si los compras para bajar precio, los materiales son más baratos, pues también luego es que no vuela, ¿eh? Claro que no vuela, porque se ha ido, se ha perdido la ala. En ese caso son los chips, pero los chips pueden ser hackeables. Y ahí se teme que se esconda que a lo mejor ha sido una cuestión de hackeo. Pero esto sería como un terrorismo. Terrorismo total, lo que pasa que no lo puedo decir yo. No puedo decirlo porque me lo han prohibido decir. No puedo decirlo. Yo no puedo decir estas cosas. Lo que sí es verdad es que ha sido terrible. Y ya son varios los aviones que han caído. Y con ellos pues cae la gente. Y cuando cae la gente de tanta altura, pues la verdad es que es muy difícil de que se salve. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las fallas de Valencia? Hoy viene alegre o viene contento. Ahora me sacas con las fallas de Valencia. ¿Por qué quieres que te diga? A mí me encantan las fallas de Valencia. ¿Por qué? Porque tiran petardos y queman a un montón de políticos. Y esto, pues, yo creo que tiene que ser como una celebración de esa de con rituales. Mira, ¿qué va a hacer? ¡Espera aquí! El bar, queremos el bar. No, este árbitro se ha ido al bar. En fin, pues sí, lo que decía, la cosa hay que estar muy, 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 muy bien. Uy, qué fallo, la ha metido en medio. Las fallas a mí siempre me han gustado, pero eso que quemen un cartón y no quemen a los políticos enteros, pues eso le falta variedad, ¿no?
Tenía vuelo, tenía vuelo. ¡Oh, my God! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Este menudo golazo. Sí, sí, veo que Messi ha visto, lo ha puesto en un sitio quizás equivocado, ¿eh? Porque o uno de dos, o él que pasa todas las pelotas, o el tontorrón de turno, que hoy no hace nada, se ha cansado. De hecho, ya lleva toda la semana quejándose de que le molesta la espalda, y entonces, pues, ahora a lo mejor es que le molesta y está jugando por. Porque no se diga que no ha querido jugar, ¿eh? ¿Eh? Porque yo podría ser que estuviera lesionado. Y ahora que nos acercamos casi al minuto 80, tenemos una pregunta comprometida, si puede ser más. Más comprometida. A ver, dos palabras. ¿Qué me vas a aplicar? Meteorito. Uy, ya te has enterado, tú también te has enterado. Es que veo que está bien preparado, ¿eh? Sí, eso, así me gusta, que esté bien preparado. Pues sí. ¡Mira el Messi! ¿Ves? ¿Ha visto? Ah, no, Virginia, el Messi le ha hecho un pase. Coméntanos. En Meteorito, esto hay unos vídeos que quiero que los veáis. Voy a pediros a todo, toda la gente de Los Ángeles, toda la gente de México, toda la gente de Venezuela, toda la gente de Argentina, toda la gente de todos los países de América, todos los países del mundo, que miren los vídeos que hay y se dan cuenta que pasa una cosa muy rara. Nos dicen que ha sido un chaval que llevaba un paracaídas con una bengala. Y si miráis el vídeo, os se daréis cuenta. Un jugador, perdón. Sí, bueno, pues. Y ya está lesionado. Y Messi está que te cagas. Como no lo saque, no lo saque, no lo saque. Ponemos Agüero. Agüero, ponle Agüero, bueno. Así me gusta. Pero sí, esto ha sido mirar los vídeos. Y os daréis cuenta de que realmente es un descaro. Se ve como en una canal, en un vídeo, en el vídeo auténtico, resulta. ¡Oh, no! ¡Qué golazo! ¡Llega abuelo! Sí, señor, es así, este chaval es así. Por eso es yerno de Maradona. Pero bueno. Continúa, coméntanos. Pues sí, que lo que decía, que realmente. Es tremendo. Claro, estamos hablando de que un suceso paranormal, podríamos llamar así. No, lo paranormal es que te quieran hacer ver una cosa por otra. Yo he visto el vídeo, lo he visto varias veces, he hablado con uno que estaba allí mientras lo grababa y no tiene nada que ver lo que nos han puesto diciendo, sino se ve una cosa, después vete a saber lo que es, puede ser una nave, puede ser un dron. Que vete a saber de lo que sea. ¿Entonces crees que es información que se está escondiendo? Sí, seguro. No tengo ninguna duda. Ninguna duda, porque ya digo, miradlo y lo veréis. Lo veréis. Es tremendo. Yo te aconsejo que. Miraremos de buscarlo en Juégate a la Mesa. Mirá el canal de Juégate a la Mesa, que seguramente allí habrá la explicación de este meteorito. La realidad. ¡Dios mío! Está que arde. Dybala. En el minuto 89. Bueno, yo lo que estoy viendo es que Venezuela es una comparsa, ¿no? Es una comparsa que está descompensada y no son rivales para Argentina. Ahora, sí que es verdad que Messi me está defraudando un poco, ¿eh? No está en la línea que tiene que estar, ¿eh? Messi. Tal vez esté reservándose para posteriores partidos. Puede ser. Pero yo creo que es un partido que ha vuelto él. Es suficientemente importante. Claro, porque ha vuelto él. Él tendría que decir, ahí estoy yo y ahora voy a demostrarlo. Y me parece como si estuviera, no sé, como si tuviera los calzoncillos enganchados. No sé, algo así. Entonces, ¿qué? Mira, Messi, sí, Messi, pero mira, ha metido uno. Hemos llegado al final del partido Argentina 8, Venezuela 2. Un final trágico para Venezuela. No, trágico nada. Venezuela se levanta porque la gente de Venezuela se merece lo mejor. Se merece estar a lo más alto. Se merece que los cuiden su país. Se merece que los países de alrededor cuiden de Venezuela. ¿Por qué? Porque son gente humana, gente buena y no
Lo que ocurre hay que solucionarlo, de la manera que sea. Si el que manda lo hace mejor, pues perfecto. Si no, oye, que metan otro que lo haga mejor, pero para el bien del pueblo. Muchas gracias, Pancho, por todos tus comentarios. Hemos llegado al final del partido. Nos vemos en la próxima jornada. Muy bien, bueno, muchas gracias y nos vemos. Hemos visto a un Messi un poco escondido, ¿eh? Que quede claro. ¡Hasta luego!